master. Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es totalmente improvisado, es un vídeo que no tenía pensado hacer, pero al final lo voy a hacer. Han salido unas imágenes nuevas sobre Cult of Chucky, unas supuestas imágenes filtradas del rodaje de Cult of Chucky. No veréis las imágenes en este vídeo porque son consideradas spoilers, y además Don Mancini, Universal y gente del equipo que ha trabajado en efectos especiales está bastante mosqueado con esta filtración y están borrando cuentas a quien hace públicas las fotos. Pero sí voy a hablar un poquito de ellas y ciertas teorías que están rondando a raíz de estas fotos. Así que comenzamos. Concretamente han sido 4 fotos las que se han filtrado. En una podemos ver a Chucky y su nuevo diseño. En 2 de ellas vemos muertes que sucederán en la película de Cult of Chucky. Y en la tercera vemos cómo se prepara una muerte, es decir, el making of de otra posible muerte que veremos en la película. No voy a dar muchos detalles de estas fotos, digo, no quiero spoilear ni hacer spoilers dentro de este vídeo, pero sí quiero hablar un poquito de las nuevas teorías que han surgido a raíz de estas fotos o supuestas fotos filtradas de la nueva película de Chucky. En este caso, en las 2 muertes que se han visto en esas fotos, hay muchísima sangre, sobre todo en una de ellas, y se puede ver claramente que ocurren dentro del psiquiátrico. Solo hay que decir que en cuanto a sangre ya se ha visto más en esas 2 fotos que en muchas de las muertes que vemos en Curse. O sea que eso es un buen camino y sí que cumple perfectamente lo que Don Mancini dijo de que esta película iba a ser más sangrienta que muchas otras películas de Chucky, o quizás la más sangrienta de toda la saga. La siguiente foto, que quizás es la que menos interés tiene, es un making of, como he dicho antes, de una posible muerte, ¿no? Se ve un molde de una persona y una herida que supuestamente será la que se le haga a la actriz o personaje que vaya a morir en esa escena o en la escena que sea. Ya esa foto la verdad es que no dice mucho y es la que menos expectación e interés ha causado. La foto que más expectación e interés ha causado es en la que se le ve a una chica manejando el brazo de Chucky y a Chucky de cuerpo entero. Por primera vez vemos cuál será el diseño de Chucky de cerca, y este diseño ya ha causado varias teorías de las que voy a hablar. En esta foto podemos ver la cara, que es la misma que se vio en una foto final de rodaje en la que mostraron a Chucky solo esta parte de aquí, pero su pelo es diferente y no voy a entrar en más detalles sobre el pelo. El que ha podido verlas ya sabe a qué me refiero. Muchas teorías hay sobre esto. La primera es que Chucky tendrá varios diseños dentro de la misma película, porque también se han visto fotos del Chucky cicatrizado que vimos en La Maldición, y también se han visto fotos de Chucky normal, una foto de lejos que se hizo a una chica en una escena del cementerio, si no recuerdo mal. En este caso el pelo de Chucky es completamente diferente y es lo que está causando diferentes teorías. La primera, esta, varios diseños del muñeco, que sería lo más lógico. La segunda es que posiblemente veamos a Glenn, y es que hay muchas teorías de que Glenn aparecerá en esta película por culpa de las pistas que el propio Don Mancini ha ido lanzando a lo largo de estos meses. Antes del rodaje recuerdo que subieron una foto en la que Glenn estaba detrás de una puerta medio abierta, en la que decía que Glenn estaba esperando su turno ya que su padre estaba de vacaciones. Algo extraño. Al finalizar el rodaje también Don Mancini subió una foto de Glenn disfrazado de Tiffany, que podemos ver en la semilla de Chucky, sin decir absolutamente nada más. Y el diseño que vemos en esta supuesta foto filtrada es muy parecido a Glenn en la semilla. Por lo tanto, las teorías son que es posible que Glenn aparezca de alguna forma en esta película. Una teoría algo alocada, pero que podría ser viendo las pistas que nos están lanzando durante estos meses, solamente para crear
hype de cara a la película. Garrett Shima, por ejemplo, que ya dijimos en otro vídeo que había participado en la película y que se dedica a hacer good guy artesanales, ha comentado sobre estas fotos que la película va a tener muchas sorpresas, así que ni desmiente ni confirma la aparición de Glenn. Todo está en el aire y esto lo único que hace es aumentar las ganas de ver algo. Universal ayer fue un poco troll y subió otra vez el teaser a su canal de YouTube, y esto a lo mejor nos da un poquito de pistas también sobre que pronto podamos ver algo más de Chucky en cuestión de trailers o nuevos teasers próximamente. Como digo, las fotos han causado mucho revuelo, sobre todo las de este nuevo supuesto diseño de Chucky. Hay que tener en cuenta que la película ocurre dentro de una institución mental. Ya sabéis que los problemas mentales y los medicamentos en esta película va a tener cierto protagonismo, por lo tanto es posible que alguno de los diseños solamente se utilice durante varios segundos porque sea la visión que tenga el enfermo. Es posible que a raíz de la enfermedad o las pastillas que hayan tomado alguno de los enfermos del psiquiátrico vean a Chucky con una apariencia diferente a la que es realmente. Esto es otra teoría que dejo en el aire. En fin, esto es un vídeo improvisado, no quiero que sea muy largo, no sé cómo habrá salido al final, ya lo veréis vosotros, pero quería comentarlo un poquito sin hacer spoiler y sin mostrar las fotos porque se me podría caer el pelo. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el vídeo improvisado de hoy hablando sobre Cult of Chucky y esas fotos que han salido supuestamente filtradas. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!